Pasamos al ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, quien afirmó que para garantizar el aumento salarial en el sector público anunciado por el presidente Medina, se realizarán reajustes sin ofrecer mayores detalles. Al preguntársele si serán tomados de otras instituciones o se recurrirá a préstamos financieros, Isidoro Santana no especificó la fuente de dónde saldrán estos recursos. ¿Dónde saldrá el aumento salarial anunciado por el presidente Medina? Eso lo que se hacen son algunos reajustes de otros gastos. ¿De dónde lo tomarán? ¿De otras instituciones o préstamos? No, préstamos no. Los préstamos, eso está definido desde un principio en el presupuesto que se va a tomar. El pasado 27 de febrero, en su discurso de rendición de cuentas, Medina anunció un aumento de salarios al sector público de un 5%.